Bueno, en este momento tengo todo el banco de maquinaria ocupado trabajando en varios sectores. Están dos retroexcavadoras en el sector de Caracol construyendo un jarillón vía. Ya llevamos más de 8 kilómetros construidos. Por primera vez, después de 16 años, logra llegar maquinaria amarilla a este sector. En el sector de la yuca se tienen tres volquetas, dos retroexcavadoras y dos pajaritas trabajando igualmente de la mano de la comunidad, donde finalmente ha sido la comunidad que ha gestionado combustible, le ha dado la comida a los operarios. Con la gobernación apoyamos con más combustible a estas comunidades y venimos trabajando de la mano de Sierra Col. En el sector de Clarinetero se viene trabajando igualmente y acabamos de enviar tres volquetados de arena y 1.000 sacos para atender una situación que hay en el sector de Monserrate hacia Clarinetero. Venimos trabajando de la mano de las comunidades. Sabemos que es muy difícil mitigar en tan poco tiempo esta problemática, más cuando no teníamos banco de maquinaria y hace un mes lo puse en funcionamiento y ya venimos dándole agilidad a todas las obras de contención frente a la margen del río Arauca. Una vez ya aprobado plan de desarrollo y armonizado el presupuesto, estoy hablando de un mes, iniciarán los procesos contractuales para poder hacer obras que realmente perduren en el tiempo. Alcalde, ¿qué peligro existe frente al sector del dique aquí en la zona urbana, sobre todo el Fórum de los Libertadores? ¿Qué ha podido usted inspeccionar? Ya tenemos, hace algunos días tuvimos una emergencia que se metió el agua, estaba inundando todo el sector de los Libertadores, pero fue porque yo ordené que arreglaran la compuerta que está ahí y quitamos la compuerta para arreglarla y finalmente nos sorprendió el río, se logró mitigar esa situación, ya tenemos al gerente de Enserpa con una bomba sacando el agua porque la bomba de la laguna Madre Vieja se quemó y es la que no permite sacar el agua hacia el río Arauca, pero ya estamos a través de la Secretaría General buscando la manera de contratar y comprar una bomba nueva. Alcalde, malinterpretaron lo que usted dijo sobre el tema de Monserrate, algunas personas de este sector. No, no es malinterpretar, es que yo hablo como se tiene que hablar. Existió con el Banco de Maquinaria la construcción de un jarillón por todo el borde del río para que el río no se pasara, como lo hicimos en Barrancón, en Barrancones, Torno, La Payara y Corocito. Pero hay muchas familias que construyeron encima del dique perimetral y no permitieron seguir construyendo ese lomo de perro. Y si ustedes ven los videos, el agua está contenida con el lomo de perro y por donde está pasando el agua es por el frente de esas casas, casas de zinc, casas de caucho, que no permitieron hacer el trabajo y hay sectores donde nos rompieron el dique perimetral. Aquí yo no puedo disfrazar ni por quedar contento con alguien decir las cosas no como son, sino lo he hablado claramente y hay sectores donde la gente lamentablemente busca este tipo de afectaciones para que les lleguen con bolsas de mercado y no va a pasar en mi gobierno. Yo me prometí que no voy a entregar una sola caja de mercado si la gente no ayuda a la transformación de su territorio. En Monserrate, Clarinetero y todas las comunas y las veredas de mi municipio vive gente buena, gente trabajadora, pero también se nos han infiltrado dentro de esos algunos líderes que se han vuelto vividores del erario público y que lo que buscan son beneficios personales.